siento que las autoridades de este país son injustas porque no investigan antes cómo suceden las cosas. Las autoridades declararon la alerta el martes tras 29 días secos consecutivos en varios departamentos del país. ¿Por qué con la gente pobre se ensanchan y por qué con ellos no pueden hacer nada? Porque lo han dejado así, como impune. Las pandillas que nacieron en las calles de Los Ángeles y son culpadas oficialmente por la mayoría de los homicidios en El Salvador cuentan con unos 70 mil miembros.